Antes de dar paso y comienzo a la primera ponencia, quería plantear dos cuestiones. Una, lo digo porque a veces el título dice, pero detrás de él está lo que queremos plantear y por eso los ponentes que están aquí. De hecho, esta edición se centra siempre en el contexto de los derechos humanos, pero en concreto en la situación actual del derecho a la migración, sin connotaciones ni de in ni de e, sino de migración. Porque es un tema especialmente relevante, lo decía tanto el señor alcalde como el señor vicerrector, pues porque las políticas actuales, si las ponemos en concreto y las vemos, vemos que están expulsando de alguna forma a familias inmigrantes en situación irregular, por haber perdido el empleo. En la mayoría de las veces de esas situaciones irregulares, sobre todo en estos tiempos de crisis, se está expulsando de los centros de salud. Incluso lo que nos encontramos es que tienen que pagar cerca de 5.000 euros por cesárea, o casi 3.000, 2.800 en concreto, por día de estar en la UCI. Yo creo que no solo merece un análisis, como vamos a hacer aquí, qué pasa con ciudadanos y ciudadanas del mundo que en nuestro contexto están viviendo un expolio todavía mucho más acentuado, sino qué vamos a hacer ante ello. Los cursos que aquí planteamos no solo se trata de reflexión y análisis, que es importante, sino a partir de esa reflexión y análisis, qué estamos dispuestos a hacer, en qué nos estamos dispuestos a comprometer. Por eso lo que se quiere analizar en este curso es qué tipo de políticas municipales, qué tipo de políticas autonómicas, qué tipo de políticas estatales deberían plantearse para que realmente se respeten los derechos humanos. Recuerdo, este es un derecho humano fundamental, y plantearnos lo que a veces se hace declaraciones y luego en la práctica concreta es bastante cuestionable. Si es posible construir una ciudadanía universal y concebir un mundo sin fronteras. En el curso, por eso, hemos pedido que participen numerosos expertos y expertas, representantes de temas como sociología, historia, filosofía, extranjería, pero también participarán, y hemos querido expresamente, miembros de asociaciones de inmigrantes de San Andrés de Rabanel y de León, especialistas que están trabajando en ese campo en el mismo municipio y también en León, y hemos planteado no solo como conferencias, sino también como mesas redondas y como debates donde se pueda participar colectivamente. También les hemos pedido, en este caso a los grupos municipales de este ayuntamiento, que se mojen. Y hemos pedido una mesa redonda específica donde van a participar los representantes de los grupos políticos municipales para hablar de la actual situación también aquí, en nuestros municipios. Ahora mismo estáis matriculados 156 personas en este curso de verano. Yo creo que merece la pena, ante un público que normalmente es muy amplio, es verdad que ahora primeros de curso es bastante más complicado asistir y participar, pero sobre todo de gente joven, yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo no solo de reflexión y de implicación. Y en ese sentido, bueno, pues mi enhorabuena también a todos los asistentes, a todas las asistentes, porque creo que podéis aportar también mucho, no solo desde aquí, sino en los momentos del debate y de la participación, y bueno, buscar entre todos y todas alternativas para crear una sociedad más justa y mejor, que de eso es de lo que se trata, en definitiva, en el campo de los derechos humanos. Nada más, muchas gracias.